De camino a mi casa me estaba cabreando más y cabreando más y cabreando más con el hombre. No me pidió perdón, no me dijo, oye, ¿está bien tu perro? No me dijo nada. Solamente se fue. Me dijo, toma el arnés aquí, dejo tu arnés. Nada. Y llamé a Gordon por teléfono cuando ya estaba cerca de casa. Dije, oye, Gordon, por favor, si están los niños despiertos, vístelos porque tenemos que ir al veterinario, porque quiero ir al veterinario a que miren a Douglas porque tiene sangre y voy a ir a denunciar a este hombre porque ya no puedo más. O sea, no, no más. Bueno, pues los niños estaban todavía dormidos porque era temprano. Llegué a casa, le miramos las heridas y tenía una herida bastante profunda. Así que, como es Semana Santa, todos los veterinarios estaban cerrados y tuve que ir a un veterinario de urgencias de 24 horas, que está a un pueblo que está a unos 25 o 30 minutos de mi casa. Gordon se quedó en casa con los niños y yo llevé a Douglas al veterinario. Pues sí, efectivamente tenía tres colmilladas y una de ellas, pues profunda, y le tuvieron que poner grapas. Ya no dan puntos, eran grapas. Y le han rapado toda esta zona y tiene que tomar antibiótico y tiene que tomar antiinflamatorio y pensé, vale, pues de aquí con el papel, el informe del veterinario, voy a ir directamente al cuartel, ¿vale? O a la comisaría, donde sea, a poner una denuncia. Cerrado, claro, porque era sábado y estaba todo cerrado. Hasta el lunes no abren, excepto si es una emergencia que puedes llamar por teléfono, pero no es una emergencia, ¿vale? Denunciar a alguien no es una emergencia. Entonces, mañana voy a ir a denunciar al hombre con el informe del veterinario. Y claro, mientras estaba en el veterinario, yo con Douglas, pensé, seguramente mi vecino habrá ido a casa para hablar con Gordon, para pedir perdón, para preguntar por el perro, para ver si está bien Douglas, si no está bien, si le ha pasado algo. Llegué a casa, estuve 2 horas fuera, entre ir y venir y el tiempo del veterinario, 2 horas y media, así fuera. Cuando llegué, le dije a Gordon, ¿ha venido el vecino? No, no, no ha venido nadie aquí. Yo estaba muy enfadada ya mira, te lo juro. Así que Gordon fue a hablar con el vecino, con Douglas, y dijo, mira lo que tu perro le ha hecho a mi perro. Y el hombre, ay, ay, es que... Palabras del hombre, no sé cómo pedir perdón. Pues vas y pides perdón. Te voy a denunciar igual, pero por lo menos pides perdón y das la cara. No sé cómo pedir perdón, es que ya no sé qué. Salió, yo no estaba, estaba solamente Gordon. Su hijo, que tendrá mi edad, 30 y algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué, ¿qué pasa? Bajó su hijo, ¿qué pasa? No sé qué. Y Gordon, mira lo que ha hecho tu perro a mi perro en la calle, la segunda vez que ataca a mi perro. Y el niño, su hijo, sí, papá, es verdad, tienes que hacer algo porque no sé qué. Y Gordon, ponle un bozal ya a tu perro. Y es que ese hombre está loco. O sea, ese hombre, el dueño del perro, está loco. Vale, la primera vez que me encontré a ese hombre con su perro, no mordió a Douglas porque había una perra y el perro estaba con la perra, más interesado en la perra que Douglas. Y Douglas tenía 4 meses. Pero ya yo notaba que no estaba contento con mi perro, ¿vale? Y mi perro era muy pequeño. Pero la otra mujer, la dueña de la perra, esto fue la primera vez que vi al hombre, dijo, no, no, Leiko es muy bueno. Claro, porque ella tiene una perra. Y un perro con una perra, buah, el perro no, nunca ataca a una perra. La perra hace lo que quiere. No es muy bueno. Y yo, no me gusta mucho. Vale. La segunda vez que lo vi, atacó a mi perro, ¿vale? No había más perros, mi perro y el suyo, y mi perro no hizo nada. Ni se defendió ni nada, solamente lloró, como esta vez. La atacó. La tercera vez, Gordon iba con la bicicleta, con Douglas, y el perro otra vez suelto, pero Gordon con la bicicleta bloqueó al perro y no lo atacó y le dio tiempo al hombre a coger al perro con la correa. Si Gordon no está con la bicicleta, le ataca a Douglas, vamos, seguro. Y la cuarta, no, perdón, la tercera vez, o la cuarta vez, he perdido la cuenta,
fue otra vez cuando estaba Gordon con la bicicleta, él solo, y al llegar por mi calle, el hombre estaba hablando fuera con su perro suelto, y su perro fue directamente a por Gordon, Gordon cuando estaba en la bicicleta. Y Gordon se paró, y el perro empezó a rodearlo y a olerle, y Gordon dijo, por favor, coge a tu perro porque me va a morder. Y el hombre, ah, no, no, mi su perro no muerde, nunca muerde, no, mi perro... Y es que es un perro que se nota que en cualquier momento puede saltar y morderte. Lo cogió. Y esta es la última vez, ya. Ese perro sigue sin bozal. Yo no sé cómo no ha mordido ya a un niño o a otra persona, o porque por lo visto solamente muerde a mi perro y a mi familia. Ya está, obviamente tenemos un aura que a su perro no le gusta. Su perro es un santo y nosotros somos malísimos. Mi perro es malísimo, ¿sabes? Y Gordon, cuando fue a hablar con él, me dijo, no, le he dicho que le ponga un bozal y que si le veo otra vez con bozal va a haber repercusiones. Le dije a Gordon, no, 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 la próxima vez no, no. Yo el lunes le voy a denunciar. Me da igual si le pone bozal o si no le pone bozal. Y me da igual... Gordon, vale, es lo que pasa. Gordon, perdón, es que se me cae el moquillo. Si lo denunciamos, en España hay una ley que están... Bueno, no sé si conocéis esto, pero en España hay una categoría de perros que se llaman PPP, perros potencialmente peligrosos, como el Pitbull, el Rottweiler, etc. Son perros los que son muy poderosos, ¿vale? Normalmente. Si tienes un perro de este tipo, siempre tiene que tener bozal en la calle. Creo que siempre tienen que estar atados, excepto en parques o algo, pero con bozal siempre. Parques, me refiero a parques pipicán, parques de perros. El dueño tiene que tener un test psicológico y tienes que tener una licencia, ¿vale? Tienes que pagar una licencia y un seguro. Y la licencia tienes que renovarla cada X años, no sé cuánto, es que no lo sé. Si tu perro muerde a otro perro, inmediatamente tu perro entra en categoría PPP. Por lo que tú igual, aunque tu perro no sea un pitbull o un rottweiler o lo que sea, tú tienes que tener un test psicológico, tienes que tener un seguro, tienes que tener una licencia. Entonces, supone mucho dinero, muchos gastos. Y Gordon decía, no, mira, si nos paga la factura del veterinario y le pone un bozal, ya, estamos en paz. Le dije a Gordon, no, lo siento. Gordon es mucho más amable que yo, ¿vale? Gordon busca más la paz. Y a mí también me gusta mucho la paz, pero hay límites. Y este hombre no ha puesto límites y los voy a poner yo. Así que yo voy y no vino a pedirme perdón, ¿vale? Que esa es otra, añadiendo a la lista de cosas que no ha hecho. Ni preguntó por mi perro, ¿vale? Se fue, no me dijo nada. Entonces yo estoy súper enfadada con ese hombre, súper enfadada. Así que mañana, en cuanto abra la Guardia Civil, voy a ir allí, le voy a poner una denuncia y le voy a exigir que me pague, por supuesto, la factura del veterinario, que tuve que pagar 83 euros por la cura de mi perro y las grapas, ¿vale?, que le han puesto. Mañana también tengo que ir otra vez a revisión con mi perro. Claro, si me dicen que tengo que pagar, también se lo voy a pasar en la factura. Todas las facturas que tengan que ver con el ataque de mi perro, la medicina y todo, eso lo va a pagar él íntegro, ¿vale? Y si me apuras, hasta la gasolina que me he gastado de ir a la Fuente del Saz y volver, ¿vale? Eso me lo va a pagar él íntegro. Como vea ese perro, y es que ya estoy tan enfadada, como vuelva a ver a ese perro, si le denuncio y ese perro está en la calle, me da igual que esté en el campo y esté solo, sin bozal, me voy a asegurar que a ese perro lo sacrifiquen, porque ese perro es un peligro, de verdad, ¿eh? Es un peligro para mis hijos, para, obviamente para mis perros. Ese perro va a morder a alguien, no sé cuándo, pero va a morder a alguien. Y no quiero que sea, bueno, no quiero que sea nadie, pero menos que sea mi familia. Y estoy harta de salir a la calle a pasear con miedo, por si viene el hombre con su braco, a ver, no hay nadie, vale. ¿Vale? Cuando toda la gente, si su perro muerde, los lleva con correa, normalmente, con correa. O
Si te encuentras con otra persona, dices, ¿tu perro muerde? No, no, está bien, está bien. Te lo dicen, ¿vale? Está bien, no pasa nada. Y juegan. Y mi perro juega con todos los perros. Douglas nunca jamás se ha pegado con ningún perro. Ha estado con perros intactos, con perros castrados, con perras, con todo. Perros así, perros así. No se ha pegado nunca con nadie. Mi perro no ha provocado jamás una pelea. Jamás. ¿Vale? Al contrario, mi perro huye. Sale corriendo cuando hay una pelea o le quieren morder o lo que sea. Huye. ¿Vale? Estoy harta de que mi perro tenga que sufrir por la negligencia de este señor, por llamarlo de alguna manera. Así que nada, solamente para explicaros lo que me ha pasado otra vez, que lo voy a denunciar y haré un Ciencias Insights del proceso, de cómo ha sido el proceso de la denuncia. Tengo el informe del veterinario ya, donde pone un caniche gigante, vino por heridas de mordiscos, han tenido que ponerle dos grapas, bla, bla, bla. Ahí está el informe que tengo que presentar en la comisaría de policía o en la Guardia Civil. Y a ver, nunca he denunciado a nadie, ¿eh? Es mi primera vez. Nunca jamás he denunciado a alguien, pero he hablado con mucha gente, he hablado con mi familia, mis padres y todo el mundo me ha dicho, tienes que denunciar. Tienes que denunciar porque si no, no tengo garantía de que ese hombre vaya a ponerle un bozal al perro. Le dijo a Gordon, sí, voy a poner un bozal, pero no le creo. No lo ha hecho ninguna de las veces. Ninguna. ¿Mordió a mi perro una vez? No. ¿Casi muerde a Gordon en la bicicleta? No. ¿Casi muerde a Gordon otra vez en la bicicleta? No, no hay bozal. Él piensa que su perro es buenísimo. Quizá en casa, en su casa, su perro es un ángel. No lo sé, no, yo no digo que no, no lo dudo. A lo mejor en casa es el perro más bueno del mundo, pero en la calle es horrible. Y encima es un perro con mucha fuerza. Así que mañana voy a ir a la Guardia Civil a presentar la denuncia. No sé qué me van a decir, no sé si puedo hacer algo o no, o no sé si cómo tengo que hacer para que él me pague la factura del veterinario, no lo sé. No sé si eso tengo que hacerlo yo o lo hace la Guardia Civil. No tengo ni idea. Así que ellos me explicarán el proceso. Y después tengo que ir al veterinario a que me hagan una revisión del perro otra vez para ver si la herida está bien, se está curando bien. Y nada más. Así que después de la Guardia Civil haré la semana que viene otros Ciencias Insights. Y os contaré el resultado, y os contaré qué pasó con mi vecino. Pero por favor, si me gustaría oír vuestras experiencias, si os ha pasado alguna vez, qué habéis hecho, si tenéis un perro que ha sido atacado por otro, qué habéis hecho, cuál ha sido el proceso. En Estados Unidos sé que tenéis Animal Control o algo así, porque me lo han dicho algunas personas. Puedes llamar directamente a la policía o Animal Control y vienen, se lo llevan. Aquí es un poco diferente. Tienes que esperar a poner la denuncia, no es exactamente igual. Entonces, pero si me contáis más o menos vuestras experiencias, yo también me puedo hacer una idea de qué pasos puedo tomar y qué hacer. ¿Vale? Me llevo el móvil, por si acaso algún día pasa algo, sacar fotos. Si el perro va sin bozal, voy a sacar fotos. Voy a intentar documentar lo más que pueda. He sacado fotos de las heridas de Douglas con la cámara digital y con el móvil. Tengo todo. Tengo todo, tengo pruebas de todo. Así que nada más, haré otro después de la denuncia. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de Cynthia's Insights. Adiós.